El motivo de la reunión que tuvimos con el presidente de la Cámara de Diputados fue para plantear una agenda que tenemos en común las 10 provincias del Norte Grande y en las cuales hemos pedido que se dé, dentro de lo posible, urgente tratamiento parlamentario algunas cosas que son de nuestro interés común. Ratificar los temas que hemos venido a plantear acá al Congreso de la Nación, agradecerle al presidente de la Cámara de Diputados, a Sergio Massa, que nos ha recibido, han estado también presidente del bloque del Frente de Todos. Yo voy a transmitirle, vamos, no solo el presidente de la Cámara, sino en mi caso vamos a transmitir también al bloque del que formamos parte, que es el de Juntos por el Cambio, estos proyectos. Estamos todos de acuerdo con impulsar claramente el tema del Tratado de Integración Regional. Segundo, el Comité de Cuenca Interjurisdiccional de Bajos Submedionales, porque estamos trabajando junto a Santa Fe, Santiago del Estero y Chaco en un plan de inversión con la apoyatura del Ministerio de Interior y el Ministerio de Obras Públicas de la Nación. Tercero, el tema de cannabis medicinal, que hay alto consenso, digamos, desde el punto de vista de su desarrollo. Cuarto tema, nos parece muy importante el tema de los tratados bilaterales de inversión, porque en general cualquier estrategia de inversión de carácter extranjera tiene que tener la seguridad jurídica, la garantía para que efectivamente esa inversión pueda generar un impacto en la generación de empleos en cada una de nuestras jurisdicciones provinciales.